La talla directa, incluso por su propio nombre, parece que es un sistema de escultura que no tiene método, como si fuese una técnica libre, que cada uno hace lo que puede o lo que quiere, pero desde luego la talla directa sí que tiene un método, tiene unas técnicas, tiene unos procesos, ¿no? La idea es atacar directamente el bloque sin hacer modelos tridimensionales previos, incluso sin hacer bocetos. Guardo las proporciones de la cabeza y a partir de ahí pues voy buscando a ver qué va saliendo, ¿no? Para eso es suficiente con hacer dos dibujos muy sumarios, que corresponderían a la vista frontal y a uno de los laterales de la escultura. Si cabe la vista frontal y cabe un lateral, es que cabe la escultura completa, lógicamente. O sea que el proceso de talla directa es un proceso en el que continuamente se van alternando el dibujo y la labra, el dibujo y la labra. El dibujo es, por decir así, el que traza el camino a la herramienta y la herramienta la que sigue ese camino, pero a la vez borrando el dibujo. Y por tanto hay que volver a dibujar. Y así continuamente. El dibujo es una herramienta más de la labra en talla directa. Una vez que se ha dibujado esas vistas, normalmente lo que hacemos es empezar con el escafilador, quitar buenos trozos de piedra, ¿no? Que sean, por decir así, el aire, lo que sobra evidentemente al bloque y que de ningún modo puede formar parte de la escultura, ¿no? Son en realidad chaflanes, muchas veces son vistos desde frente, pues dos chaflanes arriba y desde un lateral, pues el que correspondería a la inclinación de la frente y la nariz y demás, bueno, también teniendo en cuenta el pelo que queramos hacer o demás. Desde el momento en que has quitado ese aire sobrante, empezar a concretar desde lo más emergente a lo menos, claro. O sea, hay que pensar que la cara, lo primero que te vas a encontrar es toda la zona de la nariz, el puente de la nariz, su encuentro con la frente, toda la forma de la frente. Todo eso te hace estudiar qué curvatura sigue cada cosa, que son muy, muy distintas, ¿no? La curvatura de la frente que la de los pómulos, que va mucho más hacia atrás. Y según vas avanzando, siempre sin rodear, es fundamental, nunca rodear la cabeza, nunca quitar la parte de atrás, nunca rodear las orejas cuando las estés situando, nunca quitar la parte de atrás porque si no, no las puedes mover de sitio, no las puedes corregir, ni la mandíbula ni nada, pues vas llegando a los sitios, vas llegando cuando ya tienes la zona de reserva de la nariz, llegas a la zona de la boca y la barbilla y también dejas una parte emergente en el centro y vas quitando hacia los lados y así vas como situando cada cosa siempre sin entrar en detalle. Si necesitas una línea, siempre hazla con el lápiz, nunca la hagas con un cincel. O sea, nunca hay que hacer socavones, nunca hay que hacer cosas que no tengan luego remedio, que nos impidan luego hacer modificaciones o cambios. Thank you.
yo creo que es muy bueno que seamos limpios con la herramienta, que incluso la herramienta más tosca, o sea, aunque lo estemos desbastando con el puntero, pero un acabado a puntero puede ser un acabado limpio también, ¿no? Y ser coherente. Yo creo que eso nos facilita en general ver mejor lo que estamos haciendo, nos facilita dibujar sobre ello, esas superficies nos permiten dibujar mejor y además nos permiten ir uniendo todo. En este caso una cabeza, en que ya debemos empezar a trabajar hacia atrás y ya entonces estamos eliminando la reserva de material que teníamos para hacer cambios. Pero es que ya es el momento en que creemos que ya hemos encajado la figura y que por lo tanto esos cambios no van a tener que producirse, ¿no? Empieza a hacer detalles, porque lo correcto es ir definiendo las formas, pero usando mucho la media caña, que es esta herramienta, el cincel redondo, ¿no? Que es estupenda porque no deja unas huellas marcadas, no clava las esquinas como un cincel. Bueno, pues vamos definiendo todo, pero como si estuviese envuelto en una especie de nebulosa, de niebla, ¿no? Y se puede llegar a concretar mucho las formas sin entrar en detalles, o sea, sin entrar otra vez en cuestiones que te puedan ya condicionar y hacer que no puedas hacer luego correcciones o cambios, ¿no? Si necesitas precisión, para eso tienes el lápiz. No te precipites y no metas el cincel para marcar una línea, un rincón. No, si necesitas verlo por lo que sea, para ayudarte a la composición general, lo marcas con el lápiz. Ya llegará el momento de definir. El proceso sería cuando uno nota, por ejemplo, que le sobra algo de por aquí, pero no sabe exactamente cuánto. Entonces, lo que hace es ponerse desde un punto de vista donde esa parte problemática se convierta en silueta, por decir así, y entonces, incluso alejándose y volviendo a acercarse y demás, dibuja la línea que corresponde a lo que él cree que debería ser la silueta correcta. Entonces la dibuja, esa línea solamente tiene sentido desde el punto de vista que la estás mirando o que la has dibujado. Si la cambias de punto de vista, es una línea rara. Pero entonces tú, como sabes lo que es una especie de proyección, haces con la herramienta, recortas esa línea y eliminas el material sobrante. Entonces ya las cosas se van yendo a su sitio. ¿Qué ocurre? Que queda una arista. Pero bueno, esos encuentros, esas aristas son los que luego las vamos uniendo para componer con todo el resto del volumen escultórico, ¿no? Ya crees que tienes todo resuelto, más o menos, pues llega un momento en que ya empiezas a rodear la oreja, a meter detalles, a hacer ya cosas que son irreversibles. Igual que hay un proceso de desbaste, por ejemplo, en el que empezamos con el escafilador, luego el puntero, luego gradinas diferentes, cada vez más finas, luego el cincel, para hacer un cincelado. Ya después del cincel, lo único que podemos hacer, porque ya no podemos seguir golpeando, el cincel es la herramienta más fina de golpeo, pues luego ya sería por abrasión, ¿no? Con la piedra pómez esta que hemos visto, o bien con escofinas o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, llega un momento en que ya dices, bueno, ya es que me lo está pidiendo la pieza, ¿no? Ya tengo que hacer esos detalles. Pero hay que intentar evitar siempre precipitarse con ellos. Yo defiendo el trabajo manual sobre la piedra, la escultura en talla directa y además manual,
Por varias cuestiones. Una de ellas es porque creo que es una experiencia que no debemos perdernos. O sea, es como si nos impusieran siempre ir en coche a todos los sitios, ¿no? O como si nos impusieran que tenemos que llegar en avión. Bueno, a lo mejor me apetece ir andando, o me apetece ir observando el paisaje o quedándome a dormir por el camino, ¿no? Entonces esto es igual, es un trabajo que es precioso, que se lleva haciendo 5.000 años y que ahora no tenemos por qué ser ajenos a él, o sea, es porque sigue siendo una experiencia humana, ¿no? Y entonces como tal experiencia es una experiencia enriquecedora, incluso aparte de que te quede al final una escultura mejor o peor, pero la experiencia te la llevas de igual manera, ¿no? Y luego hay otra cuestión, que es que cuando uno realmente improvisa sobre la piedra, las máquinas van demasiado deprisa, van más deprisa que el pensamiento. La radial impone un ritmo que no es el ritmo humano, es un ritmo mucho más rápido. Entonces es muy fácil que luego te condicione mucho lo que has hecho con la radial. Si vas trabajando manualmente, incluso aunque escafiles y quites grandes trozos, te da tiempo a pensar y por lo tanto te da tiempo también a improvisar y a que el proceso sea realmente creativo en el sentido de que todo está abierto y que la piedra te va diciendo cosas, incluso accidentes que ocurren, ¿no? Las herramientas manuales sí que van al ritmo del pensamiento, las mecánicas no, van demasiado deprisa.